por fin comparto con vosotros este proyecto que he estado llevando a cabo estos días. Por eso habéis visto una cantidad inferior de vídeos, porque la verdad es que es bastante complicado. Y bueno, os presento la nueva familia de clanes que hemos hecho entre yo y Bogazo, que hemos sido al final los principales, pues, líderes. Al final hemos fusionado nuestras bandas y hemos creado Sanctum, que pues al final es santuario en inglés, para los que no sepáis. Y bueno, para empezar tenéis aquí abajo el mascot que he hecho yo. La verdad no soy especialista, pero yo creo que ha quedado bonito. Y bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de los clanes. La verdad, hemos hecho antes un proceso bastante arduo de intentando trasladar a toda la gente de nuestros clanes a los clanes principales. Pero la verdad es que de aquí quiero mandar un poco de... Ya me quejé el otro día por Twitter, pero bueno, desde aquí también a los chicos de Supercell, que arreglen un poquito la distribución, como podemos ver, del chat del club, el chat del equipo y esto. Porque antes perfectamente teníamos nuestra pestaña, ¿ves? Ahora mismo están hechas un poco distintas, están como apartadas. Antes había la línea por allí donde estaban todas las pantallas. Y ahora mismo pues no tenemos eso, y es bastante más difícil que la gente lea el chat. Y por experiencia propia yo veo que hay mucha gente del clan que se basa solamente en invitaciones y habla por la gente por el chat del club. Entonces al final lo que hemos hecho para ir trasladando a la gente ha sido invitarla a nuestra sala, por decirlo así, y hablar por allí para decirles que nos hemos cambiado de clan. Porque en el chat general, que era donde nosotros poníamos que lo que había que hacer, no lo leía casi nadie. Entonces de aquí, de cara a los chicos de Supercell, por favor que arreglen esto cuanto antes, que la verdad la distribución actual de los chats está bastante mal hecha. Y bueno chicos, habiendo dicho esto, vamos a pasar con los clanes. Tenemos actualmente 4 clanes. Os voy a dejar en pantalla ahora mismo los requisitos de cada uno, que serían pues Sanctum con 6.000 copas. Esto obviamente los requisitos irán variando con el paso del tiempo. Cuando vaya subiendo la calidad del clan, pues obviamente subirá la calidad y los requisitos de cada cantera y de cada clan. Y pero bueno, de momento tenemos 4, pero tenemos ya 2 nombres más para futuras canteras si todo va bien. Entonces tendríamos Sanctum con 6.000, luego tendríamos Sanctum Gods con 4.500, tendríamos Sanctum Legends con 3.000 y tendríamos a Sanctum Stars con 1.000. Luego en un futuro podemos hacer más canteras, pero de momento queremos llenar las que tenemos. Actualmente Sanctum está prácticamente llena, y por eso la gente ahora mismo que se una las vamos a trasladar a Sanctum Gods. Cuando ya se llenen los 4 clanes, empezaremos con los procesos de ascensos y descensos para que cada persona pues esté en el clan adecuado, que ahora mismo va bien, pero todavía nos queda un proceso todavía por hacer. Entonces si os queréis unir, simplemente podéis contactarme por Discord, que tenéis el server de Discord de Sanctum en la descripción, que la verdad es obligatorio para pertenecer a nuestra familia de bandas, porque allí tiraremos los anuncios, cuando hagamos una nueva cantera, cuando se suban los requisitos, todo ese tipo de cosas estaréis al tanto por Discord. Entonces bueno, la verdad es que hemos hecho este proyecto todo entre nosotros para intentar crear una familia de clanes, la verdad, pues distinta, sencilla, ¿no? Tampoco aspiramos a nada. De momento no estamos en competitivo, pero es posible que en un futuro, si todo marcha correctamente, pues podamos desarrollar a partir de todos los sistemas de canteras, pues un pequeño equipo para poder empezarlo a meter en ligas, ¿no? Esto ya es una idea, todavía no está nada dicho, pero la verdad es que pues puede ir bastante bien. Entonces bueno chicos, os quería avisar desde aquí, desde YouTube, dado que hay muchos, supongo que estaréis en el clan de Jockie Team, que la verdad ya está medio vacío, pero todavía hay gente que no se va. Entonces chicos, recordaros que tenéis que iros a los clanes correspondientes, y a todos aquellos nuevos que me veáis y que queráis uniros a nuestros clanes, estamos siempre con los brazos abiertos, y si ahora mismo tenemos todos los llenos, os aseguramos que haremos una cantera dentro de poco. Así que bueno chicos, dicho esto, me tenéis en la descripción para hacerme cualquier tipo de duda, también me tenéis mi Discord. Espero mucho que os gusten los clanes y que tengáis una buena estancia allí. Nos vemos.